Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo. Y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia. Tus manos, que magnificas son tus
se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la plaza del Señor, crecerán los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, gente que loca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo. Niños de pecho, Señor, han sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado.
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. La predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Oh.
guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar hoy a la madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, pía, oh, dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa recordando los 50 años de ordenación sacerdotal de nuestro hermano Padre José Soria García, capellán de coro de esta basílica, el 16 aniversario del Padre Alejandro Hernández Abelar. Bien, saludamos de un modo muy especial a las hermanas de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que esta mañana, como cada mes, se reúnen para pedir al Señor la pronta beatificación del venerable Padre José Antonio Plancarte y Labastida. Hoy, de un modo especial, las hermanas están aquí preparando el capítulo general de elecciones, ya aquí en este lugar, para pedirle al Señor les conceda su gracia para esta tarea que como congregación realiza. Y hoy recordamos precisamente, entre otras de las intenciones de la congregación, a la Madre Magdalena de la Torre Aparicio, quien fuera la postuladora de la causa de beatificación del Padre Antonio Plancarte y Labastida. Nos unimos a su plegaria, a su oración, y le pedimos al Señor que la intercesión del Padre, el Venerable Antonio Plancarte, les ayude también a proseguir los fines de esta congregación. Pedimos también por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica sus diversas intenciones, peticiones por sus necesidades y acción de gracias. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar vida en rescate de todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra, dijo: «Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo». Ellos le contestaron: «Está bien, haz lo que dices».
Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes». Luego, Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Él respondió: «Allá, en la tienda». Uno de ellos le dijo: «Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo». Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó: «Siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer?». Entonces el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara y ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo». Sara dijo entonces, asustada: «No me estaba riendo». Pero el Señor le replicó: «No lo niegues, sí te estabas riendo». Palabra de Dios. El Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. El Señor se acordó de su misericordia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. El Señor se acordó de su misericordia. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El Señor se acordó de su misericordia. Suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. La escena que hoy leemos en la primera lectura es la famosa aparición de Dios a Abraham junto a la encina de Mamré. Son tres hombres, pero a veces parece que es uno solo. Son ángeles, pero en algunos momentos del diálogo parece que es el mismo Dios. Abraham les dedica su mejor hospitalidad y escucha en recompensa de nuevo, ya como inminente, la promesa de la descendencia. Abraham sigue siendo modelo de fe y de acogida a la voluntad de Dios. Mis queridas hermanas y hermanos todos, no olvidemos que nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, no por la circuncisión, sino porque a causa de nuestra fe en Cristo nos unimos a Él y en Él somos hijos de Dios e hijos de Abraham. Nuestra fe nos lleva a reconocer en Cristo el poder de Dios no sólo para sanar nuestras enfermedades que incluso parecen ponernos al borde de la muerte, sino para darnos la salvación eterna.
Esa fe no puede dejarnos inmóviles, desligados de la realidad, sino puestos al servicio del bien mediante el amor fraterno, compartiendo con los demás la vida que Dios nos ha confiado. Así, libres de todo aquello que nos encadena al mal, podremos no solo buscar nuestro propio bien y nuestra salvación, sino que seremos capaces incluso de cargar con las miserias de nuestro prójimo para que pueda encontrarse con Dios con un corazón puro. A pesar de que somos pecadores, hemos venido ante el Señor en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, porque llamados por Él hemos decidido vivir en una continua conversión, de tal forma que la vida, su vida, se manifieste desde nosotros cada día con mayor claridad. Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Él ha clavado en la cruz el documento que nos condenaba para destruirlo y para que podamos presentarnos libres de toda culpa ante su Dios y nuestro Dios, ante su Padre y nuestro Padre. Aprovechemos esta oportunidad que hoy nos concede el Señor. No podemos negar que en nuestro mundo actual hay muchos signos de maldad y de muerte. Hay muchos signos de egoísmo que se han posesionado de muchas mentes, de muchos corazones. Muchos, por desgracia, cegados por el poder o por el dinero, han desequilibrado su propia vida y han perdido la capacidad del amor fraterno. Muchos de nosotros hemos asistido a acontecimientos que nos dejan tremendamente preocupados, como es la pandemia que estamos viviendo, pues pareciera que estamos entrando en una espiral de violencia. Tal vez queremos que Dios vuelva la mirada sobre nuestro mundo y acabe con todos aquellos que causan tantos males y tanto dolor entre los inocentes y desprotegidos. Y Dios responde amorosamente a la humanidad de nuestro tiempo, porque Él intervendrá para que estos males sean remediados y así todos podamos disfrutar de la paz. Ese Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda hoy, por intercesión de Santa María de Guadalupe y de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de saber trabajar con valentía, la valentía que nos viene del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros y que habita en nuestros corazones, para que su reino, traducido en amor fraterno y solidario, se haga realidad entre nosotros. Que así sea. ¿De pie? Oremos, hermanos, al que hizo obras grandes en María, y pidámosle que haga también proezas con su brazo, cumpliendo nuestras peticiones. A cada una de estas intenciones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nuestros hermanos y hermanas que han consagrado a Dios la integridad de su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, amén cada día con más intensidad la virginidad que han prometido, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Hijo de Dios, que por salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen, se compadezca de los que viven sumergidos en la tiniebla de la incredulidad o del pecado, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se sienten tentados por la soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y, alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan sus tentaciones, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que cuando llegue la hora de nuestra muerte, sintamos la protección maternal de María en nuestro último combate
y podamos presentarnos confiados ante el tribunal de su Hijo, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos, el presbítero José Soria García, en su 50 aniversario de ordenación presbiteral, y por el presbítero Alejandro Hernández Abelar, en su 15 aniversario, para que, llenos de la fuerza del Espíritu Santo que recibieron y saciados de la palabra divina, enseñen adecuadamente al pueblo que tienen encomendado, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la pronta beatificación del venerable Padre José Antonio Plancarte y Labastida, oremos al Señor. Que tu santa interceda por nosotros. Por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones, peticiones, por sus necesidades y acciones de gracias, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por Para que el Señor le conceda el eterno descanso a la Madre Magdalena de la Torre Aparicio, postuladora de la causa del Padre Antonio Plancarte, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros, por las 52 capitulares de las hijas de María de Santa María de Guadalupe, que preparan el capítulo general para que el Señor les llene de su espíritu y puedan elegir lo que mejor convenga para su congregación. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, y por intercesión maternal de Santa María, concédenos el gozo de ver realizadas nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarle estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella,
la madre compasiva cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestras debilidades. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, aclamando tu alabanza. Todos, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor contigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas, de mi iniquidad y de todo mal. Concede cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos míos, como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos noches de museo a las 6 de la tarde. Es el próximo miércoles, 6 de la tarde, a través de la plataforma de la Basílica de Guadalupe, noches de museo. Vamos a hablar del Pocito, este lugar muy importante dentro de esta área sagrada del Tepeyac. Así que próximo miércoles a las 6 de la tarde, noches de museo. Háganme el favor de invitar a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y por favor, cuídense. Recibe, Santa María, el saludo.